Víctor Trujillo, alias Broso, el payaso tenebroso, aseguró que hoy daría respuesta a los señalamientos que el presidente López Obrador hizo sobre él. Esta semana, en su conferencia mañanera, el primer mandatario dijo que estaba sorprendido por el cambio que el actor había tenido. Era un hombre inteligente y con buena formación. No sé qué le pasó, dijo López Obrador. Y sí, la pregunta es, ¿qué le pasó al locutor, al presentador de televisión, al actor de doblaje, al comediante que hace no muchos años prometía convertirse en uno de los referentes de la sátira política en este país? ¿Cómo fue que Broso pasó de ser un crítico y un ironista agudo a un comediante vulgar, misógino y chayotero? Hoy, aquí, en Los Datos Duros, hablaremos sobre este y otros temas. Comenzamos. Pero que llamen a votar. El otro día el señor Lozano dio un discurso, él está en contra de nosotros, abiertamente. Pero llamando a votar en contra de nosotros. Pues eso es lo que tienen que hacer los del bloque conservador, Claudio X González, y todo ese grupo, Loret, Broso, Carmen Aristegui, todo, a votar para que se tenga otro presidente, pues es un derecho, no la guerra sucia, estar haciendo lo que se hacía de tiempo atrás, lo que hacía el AMPA del periodismo, ¿no? La máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo. Ya un partido presenta una denuncia a la fiscalía. Adelante. Obvio, no hay nada ilegal, nada absolutamente. Pero es el escándalo. Es tirar lodo. Porque no pueden de otra manera. Y ahí están medios y periodistas, intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos. Y adelante con eso. Dándole duro, echando paletadas de suciedad, de mugre. Eso es lo que están haciendo este tipo de personajes. Y continúan haciéndolo, y ya no solamente desde sus canales que ya nadie ve, ya no solamente desde los canales de la prensa corporativa, sino que ahora ya también están allanando las redes sociales cuando decían ellos, porque así lo decían, que ahí solamente se desacreditaba, que ahí solamente había gente sin argumentos, que ahí únicamente proliferaba la desinformación, pero ahora ya están acá. Muchas gracias a Caray por su super sticker. Gracias a Caray y a toda la gente que nos está apoyando para continuar en esta labor periodística y seguir exhibiendo esta serie de tropelías. No vamos a acabar nunca, pero ya vendrán otros, como decía el poeta Rimbaud, a continuar este trabajo, porque esa es la idea, Pepe, y prueba fehaciente de eso eres tú, que eres un periodista joven, con muchísimo potencial, pero que la gente debe saber que no abren las puertas allá en los medios de comunicación corporativos porque tienen sus propias escuelitas. El periódico Reforma, si tú sales de la carrera de ciencias de la comunicación, de la carrera de periodismo, de la carrera de las ciencias de la información o de la que sea,
de inmediato te capta, te enseña sus propias malevolencias, sus propias técnicas de desinformación, y a darle contra todos nuestros enemigos. El enemigo de ocasión, si es Peña, sobre de él; si es algún empresario con el que no nos llevamos bien, sobre de él, a investigarle, a buscarle por abajo de las piedras. Si es López Obrador, pues vamos a darnos gusto, porque no pueden, dice el presidente Pepe, y no pueden. No pueden, pero que participen también, porque los medios de comunicación también se deben de democratizar. Y estos personajes no lo han hecho, estimado Ricardo. Los medios de comunicación no son democráticos, y tú bien lo sabes, porque tú trabajaste en la prensa corporativa, no son democráticos. Y yo quiero hacer énfasis, ya para entrar en el tema, estimado Ricardo, el tema de Víctor Trujillo, pero no nada más es Víctor Trujillo, se llama Víctor Alberto Trujillo Matamoros, un personaje que yo te tengo que confesar, estimado Ricardo, que a mí me gustaba como actor de doblaje, porque ha estado en varias caricaturas, en varias películas de Disney, etcétera, y me gustaba. E incluso también yo veía el Mañanero. Entonces es un personaje que me llamaba mucho la atención, pero también vi cómo este personaje se disfrazaba de payaso y no afrontaba la realidad. Yo sí lo veo, estimado Ricardo. Este personaje no afrontaba la realidad y se escondía de ese personaje. Y también, por otra parte, aunque fue muy crítico, entre comillas, porque si analizamos con profundidad su crítica a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, también se dejó doblegar, porque no hay que olvidar, público de los datos duros, que este personaje estuvo dentro de Televisa y al lado de Denise Maker, que ya la mencionaste, que por cierto es la única, estimado Ricardo. Ya no quedan todos los chayoteros que estaban, ya se fue Ciro Gómez Leyva, ya se fue Carlos Marín, porque acuérdate que tenían la mesa de tercer grado, donde estaban y invitaban a Víctor Trujillo. La sigue teniendo, mi querido Pepe, y no está tan limpia como tú crees, porque ahí sigue Denise Merker, sí, pero está Raimundo Riva Palacio, está Sergio Sarmiento, está René Delgado. O sea, sí hay del Reforma, todo, van renovando a sus sí, chayoteros, y desde ahí se encargan de golpear. También hay que decirlo, porque chayoteros desafortunadamente abundan. Muchas gracias a Gonzalo Cisneros, muy buena información, saludos desde Minnesota. Es un placer estar en este canal. Muchas gracias, Gonzalo Cisneros. Muchas gracias a Felipe de Jesús Coyoc Solís. Gracias por su super sticker. Gracias a toda la gente que nos ve, que nos escucha y que nos está apoyando. Por supuesto. Tú recuerdas entonces a Víctor Trujillo. Nos estás hablando de este personaje que fue muy destacado en el doblaje. Y sí, y esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que planteó el presidente López Obrador en la mañanera, apenas hace un par de días, donde se pregunta, ¿qué le pasó a este personaje? ¿Qué le pasó a Víctor Trujillo? ¿Y cuál es, en ese sentido, y de ahí viene el análisis, de esta, pues, involución, porque no es una evolución, de ser un personaje crítico, pero que además no solamente estuvo en el doblaje, sino que además fue un personaje que caracterizó a muchos otros, fíjate, por ejemplo, a lo mejor el público memorioso, el público de la década de los 80, recordará que Víctor Trujillo era la voz en español. Pastor, yo los dejé solos, en especial a ti, Cuberbel, lo lamento. Era este personaje, él doblaba a Leonos, el señor de los Thundercats. Quienes crecimos en aquella época, recordamos, y ese era el timbre de voz de Víctor Trujillo, que de haber seguido en esa ruta, probablemente hubiera tenido otro destino, no el que está enfrentando hoy. Mi tarea con tu letra, me expulsarían de la escuela, y tú no quieres que pase eso, ¿verdad? No. También el archienemigo de McFly en Volver al Futuro,
pues era doblado por Víctor Trujillo. ¿Qué le pasó a este personaje, a este destacado actor de doblaje? Porque así se conoce. ¿Qué le pasó? Es que... ¿En dónde se desvió, Pepe? Porque además también encarnó en La Caravana. A ver si tenemos ahí imágenes, fotografías. Imágenes. Porque este personaje inició hace mucho, mucho tiempo. Estuvo en, fíjate, aquí está, todo esto, La Caravana. Cuando trabajaba con el actor que era su amigo y que terminó prácticamente en el desconocimiento. Ya no trabajan juntos desde hace muchísimos años. Han habido muchas declaraciones al respecto de Ausencio Cruz sobre la separación de Víctor Trujillo. Y pues era un personaje que iba por ahí, que prometía, era un personaje inteligente. López Obrador dijo, me extraña, era un personaje inteligente. Dice Larisa Adrián, yo disfrutaba de Víctor Trujillo por los años 80, cuando salía en Tienda y Trastienda, y luego en La Caravana con sus personajes, todavía en sus primeros tiempos con Broso, era otro Víctor Trujillo. Este personaje, el de La Caravana, el de la frase de lástima Margarito, el personaje que contaba esas historias tergiversadas de la literatura, el que hablaba de la verdadera historia de la Cenicienta, la verdadera historia de Pinocho, la verdadera historia de la muñeca fea, y que los contaba en clave de ironía, en clave de sarcasmo. Ya no reconocemos a este personaje. Este personaje, creo, Pepe, público, fue diferente a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui nunca fue una periodista. Nunca fue una periodista, nunca realizó investigaciones propias. Siempre estuvo acompañando a otros periodistas, tutelando y presentando reportajes que no eran firmados por ella, cuya autoría era de otra gente. Siempre careció de esa imaginación crítica. Víctor Trujillo no. Pero ahora, dice aquí el público, le ha ganado el dinero. Ahora ya está ahí cacareando y presentando toda esta desinformación. Y hay que... Perdón. Yo tengo como que la fecha más o menos. O sea, yo pienso, por ejemplo, yo creo que empezó con Enrique Peña Nieto de forma paulatina, y ya cuando inicia el gobierno de López Obrador, en el caso, por ejemplo, porque hay que recordar que cuando inicia el gobierno, cuando es la transición de 2018, a Víctor Trujillo le ofrecen estar en una estación de radio, al aire, que por cierto es donde invitaba a varios personajes como Julio Astillero, y también invitaba a esta Sabina Berman. En ese programa, él debutó como un año siendo Broso y hacía análisis político y sátira política, pero ya después se fue, e incluso una vez le preguntaron a él que por qué se fue y nunca quiso decir, pero Julio Astillero, que era muy su amigo, porque hay que recordar que Julio Astillero es muy amigo de Víctor Trujillo, no sé si lo sean ahorita, pero eran muy amigos, e incluso... Lo siguen siendo. Bueno, entonces, lo siguen siendo, y hay que recordar que Julio Astillero, o Julio Hernández, lo invitaba a su programa que se llamaba Contraseñas, que se transmitía en Hispan TV, que es un medio iraní, que le pertenece al gobierno de Irán, por cierto. Entonces, ahí es donde invitaba también a Víctor Trujillo a este programa que duraba 30 minutos. Entonces, vemos que Broso ya deja de participar en esos tipos de programas, se va del aire, ¿por qué? Por cuestión de dinero, porque llega Loret de Mola a ofrecerle un mejor puesto en Latinos, que es manejado por los Madrazo. Y es donde empieza... Yo siento, Pepe, que no fue desde ahí. Yo siento que ya tiene bastante tiempo,
aquí están diciendo, dice el público, que cambió sustancialmente cuando muere su pareja. Sí, cierto. Entonces, eso es algo que se ha comentado muchísimo, muchísimo. Cuando muere su pareja, Carolina Padilla, quien falleció en épocas de Vicente Fox, allá en 2004, este personaje se comienza a pervertir. Comienza a hacer todas estas cosas que se conocen como la difusión de los videoescándalos. Pero para eso me gustaría invitar a la mesa de los datos duros a nuestros amigos, los amigos Gerardo Villegas y Miguel Martín, porque le saben bastante al tema y conocen, nos van a dar una perspectiva histórica. Bienvenidos, Gerardo, Miguel, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy bien, querido Ricardo, un saludo a Miguel y otro a Pepe, también a ti. Pues sí, estamos ante la debacle, yo creo, intelectual y moral de un hombre que se forjó dentro de las filas de Imevisión. Recordemos que la televisora era perteneciente a las muchas empresas del gobierno que enajenó Salinas de Gortari, y que, por cierto, acotando un poco lo que decía Pepe, quien hace el préstamo millonario para la compra, la supuesta compra de Televisión Azteca para el grupo Salinas, fue nada más y nada menos que el inefable Raúl Salinas de Gortari. Eso está ampliamente documentado. Una cifra millonaria en dólares que, por cierto, nunca fue saldada. Habrá sido saldada en otro tipo de componendas, pero ahí está la mano negra del hermano incómodo del expresidente Salinas, con la mano de Salinas Pliego, que fue quien hace la versión de la televisión para jodidos, como diría Emilio Azcárraga Milmo, versión 2.0. Y bueno, precisamente recordemos también, para ser breves, que en aquel momento la televisión pública era autocrítica, es decir, el propio gobierno financiaba su propia crítica a través de ese medio de comunicación, lo que originalmente fue Canal 13, posteriormente se funda el Canal 7, y era la competencia de alguna manera la televisión privada que representaba Televisa. Y también recordemos que el propio gobierno mexicano de la época del priismo duro, es decir, hablamos del sexenio de Luis Echeverría y de José López Portillo, financiaban también películas del talante de Canoa, del Apando de Felipe Casals. Es decir, había como una suerte de mea culpa por parte del sistema político mexicano para ventilar. Incluso la película de Arturo Ripstein, que se llama Cadena Perpetua con Pedro Armendáriz Jr., refleja precisamente el ambiente político y policíaco que se vivía en la Ciudad de México. Entonces, el propio Trujillo proviene precisamente de esa forma de hacer televisión crítica, pero bueno, llega a la mano de la televisión privada, la enajenan con la lana del ingeniero Raúl Salinas, y bueno, pues vemos la consecuencia y la debacle, la decadencia, y sobre todo muy, muy penosa, la verdad, porque servir a los intereses de Roberto Madrazo en ese sentido, y se supone también de Silvano Aureoles, que yo creo que ya de andar a salto de mata, pues es bastante indigno para un personaje que se forjó precisamente con una idea incluso de teatro, porque Víctor Trujillo proviene del Colegio Alemán, él estudia también en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, y era un hombre de teatro, pero bueno, estamos viendo las consecuencias también de la avaricia y la codicia, Ricardo, compañeros. Gracias, Gerardo. Miguel, bueno, ¿quieres preguntar, Pepe? Perdón, se me fue el audio, ahí está. No, es que preguntarle al maestro Villegas. Yo le quiero preguntar que si Víctor Trujillo lo considera culto. Espérame, primero déjame darle el pase a Miguel Martín y ahorita regresas con Villegas. Miguel Martín, ¿en qué momento
ese personaje, Broso, que tú conoces perfectamente sobre el tema de la literatura y eres un historiador también pues de la televisión, de todas estas gestas. ¿En qué momento Víctor Trujillo da ese salto, digamos, incluso un salto cuántico de un personaje que en la izquierda se respetaba mucho, hacía estas, pues, incluso también, y probablemente sin libreto, pues estas gestas, contaba estas historias, era respetado, y se convierte en un personaje misógino. Se convierte en un personaje que presenta a mujeres semidesnudas, que se recuesta en sus pechos, que les da nalgadas, que hace un sinfín de cosas y que después lo niega. ¿En qué momento ese personaje se corrompe o fue así siempre, Miguel? Pues fíjate que se venía una debacle para CNI Canal 40. Recordemos que cuando sale de TV Azteca, pues anida ahí en CNI Canal 40, que era propiedad de Javier Moreno Valle, pero pues esta concesión, digamos, que se le había otorgado a Javier Moreno Valle, nunca le gustó a Salinas Pliego. Le empezaron a hacer una guerra sucia a través de la revista Vértigo. En la revista Vértigo hubo una serie de reportajes donde pues abonaban a la mala fama de Javier Moreno Valle. Posteriormente el propio Javier Moreno Valle, viéndose ahorcado por una especie de boicot que le hacía TV Azteca, y supongo que no de eso sí no estoy seguro, pero muy probablemente pues con la anuencia de Televisa, digamos, porque pues se buscaba tener una especie de duopolio. Ya desde ese tiempo había una supuesta competencia entre Televisa y TV Azteca. Hay que recordar que, por ejemplo, la pugna principal era en eventos deportivos como el Mundial o las Olimpiadas, donde la primera vez que se le ocurre precisamente a alguien de la televisión mexicana llevar a un personaje que hacía humor es a José Ramón Fernández en Seúl 88. En Seúl 88 se llevan precisamente pues a Víctor Trujillo a hacer la cobertura con ellos y a meter cápsulas de humor, y ya posteriormente en Barcelona 92 es cuando entra Ponchito, entra el Wiri Wiri, que fíjense que curioso, él teniendo una formación totalmente conservadora y siendo actualmente director de una escuela católica, que es de su propiedad, me parece que en el estado de Puebla, aún así fíjense que no se mete en tantos bretes, ni siquiera tiene una postura beligerante, y que yo sepa pues no ha tenido roces con el gobierno, ¿no? Y eso que, por ejemplo, en su momento pues sus imitaciones de Fox fueron memorables, o sea, me refiero a que a lo mejor sí ha tenido sus roces en este sentido o sus devaneos con el poder, con respecto al poder, pero pues ahorita mejor se mantiene callado y creo que hasta obradorista podría yo decir que es. Pero en cambio, por ejemplo, yo creo que es la ambición, porque cuando se viene esta debacle de que le empiezan a hacer ese cerco a Javier Moreno Valle, ya para el año 2003 es cuando se va, el año 2002, perdón, es cuando se va Víctor Trujillo a Televisa. Porque de hecho, fíjense que hubo una negociación, una superconcesión que le dolió mucho a Televisa en ese momento, porque Televisa nada más había ganado 40 partidos para el Mundial 2002. Sin embargo, en una movida pues rara, una negociación que tuvieron con DirecTV y con Multimedios, entre DirecTV y Multimedios, pues le dieron la concesión de 64 partidos al Canal 22, o sea, a la televisión pública, y también a Canal 40. Entonces ahí fue ese es un hito histórico en que pues se vio vulnerada la tele corporativa así más hegemónica, porque recordemos que hasta en el 22 hubo unas mesas en donde pudimos ver, por ejemplo, a Félix Fernández, pudimos llegar a ver incluso pues a personajes, me parece que llegó a estar Nicolás Alvarado, llegó a estar también Ana Colchero, era la mesa de los antagonistas, ¿no? O sea, algo medio raro, y eso ya no le tocó a Víctor Trujillo, ya no le tocó porque ya se había ido a Televisa, y cuando le pusieron un mensaje, por cierto, en un cintillo, estaban en ese tiempo mandaban los famosos SMS, que ahora ya están en desuso, pues los transcribían en un cintillo ahí en su programa, que me parece que ese era el, no era el mañanero, era otro programa que le asignaron, no recuerdo, porque era un show nocturno con público en vivo, con público ahí en el set, y decía ahí, te vendiste a Telerisa, y él dijo, no lo quites, le dice a la producción,
Y dice, ay, si te vendiste a Telerisa, se acerca a la cámara y dice, y bien. O sea, ya con un cinismo total. Aparte, él decía antes, mucho antes, en entrevistas, una entrevista que le hizo este sexólogo, que ya no figura, este sexólogo de los medios, que era el doctor Rubén Carvajal, dijo que él se quería equiparar a Palillo. Para quienes no conozcan a Palillo, aquí en el público, Jesús Martínez Palillo, era el más prolífico de los comediantes de sátira política, que de hecho pues estuvo muchas veces entambado, que de hecho él, una de sus frases decía, con el Jesús en la boca y con el Amparo en la bolsa, porque de plano tenía que recurrir a esto, porque a él de un día sí, el otro también lo llevaban a la Procu, o sea, ya ese era el caminito, ya sabía que después de sus shows llegaba gente, ya sea de gobernación o de la policía, y lo llevaban a encerrar por lo que había dicho. Y se decía en esa entrevista con Rubén Carvajal, en esa época dorada del Canal 40, donde había una propuesta ciertamente pues más intelectual, o sea, eso parecía, porque después Ciro y Denise, pues ya sabemos en lo que han terminado, y el propio Broso. Pero él decía que si con alguien se quería equiparar era con Palillo, pero pues ahorita para nada que se equipara con Palillo. Palillo conserva esa fama, conserva, creo que es una estirpe que ya no siguió, incluso si lo vemos así fríamente, es una estirpe que se acabó con el propio Palillo, que ya nadie la siguió con ese ahínco. Él pretendía hacerlo, y luego cuando empezó a evidenciar un lenguaje más elevado, recordemos que lo empezaron a meter a tercer grado, recordemos que ya era un contertulio habitual de tercer grado, y con un, sí tenía, o sea, sí tenía buena retórica, sí tenía incluso también un cierto histrionismo que aplicaba, ¿no? Ahí a su forma de disertar, pero pues... No, pero que no vendía, ¿no, Miguel? No. No vendía, incluso le dijeron, prácticamente te vas de tercer grado si no apareces con la peluca. Sí, porque, de hecho... Pasa más tiempo siendo Broso que Víctor Trujillo, como si se lo hubiera devorado, ¿no? Sí. Ahora lo vemos abrazado con este personaje abyecto, con Carlos Loret de Mola, lo vemos también abrazado con León Krause, y ya lo invitan a hacer análisis pues políticos. Y yo quiero preguntar en la mesa, a ver quién quiere responder, ¿en qué momento este personaje se convierte en un analista político? Y eso no escandaliza a la gente. A mí me llama mucho la atención cómo este personaje se convierte en un analista político, es un payaso, es un cómico, y nadie pone el grito en el cielo. Hoy mismo ya parece muy habitual y la gente dice, lo dijo Broso. Entonces, no, ¿ante qué fenómeno estamos que no llama la atención que un personaje con estas características esté hablando sobre economía, sobre política cultural, sobre reforma energética, etcétera? Ahí está la pregunta, si la quieren responder. Fíjate que antes de que pudiera Gerardo, perdón, decir algo, yo creo que un dato interesante es cuando la propia telecorporativa lo elevó a la categoría de autoridad moral. Cuando le pusieron en bandeja, cuando Federico Doring y todo este entramado le pusieron en bandeja el exhibir a Bejarano. Ahí obviamente quedó como una autoridad moral, Televisa lo legitimó así, y a partir de ahí creo que fue un punto de inflexión, pienso yo. El 3 de marzo de 2004, Gerardo Villegas, se presta Víctor Trujillo a esto, pero ¿fue a partir de ahí, Gerardo? Todo su audio. Sí, 2004, perdón, 2004, exacto. 2004. Hay un punto muy importante, porque todo esto fue planificado. Es decir, no llegaron los videos de la nada. Todo el mundo conocemos la historia, para, como tú bien llamas, el público memorioso, que fue fraguado por Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari, ponerle un 4, y el hecho de haber aflojado, ahora sí, como se dice en el barrio, precisamente tus micrófonos, en vivo, con una muy buena audiencia, porque recordemos que el mañanero era a las 9 de la mañana, o sea, no, era porque la gente se preparaba para ir al trabajo, etcétera, e incluso tuvo una emisión radial también en esos tiempos. Entonces, haber aflojado precisamente tu espacio para, y encima de todo, la ofensa, independientemente de lo que haya ocurrido con tanto con Ponce, con Imas y con Bejarano,
La forma en la que reta a Bejarano es el prácticamente de un verdugo de la Inquisición, porque lo increpa, incluso llega hasta casi a insultarlo. O sea, no son formas de un hombre que provenía precisamente de una vena, como bien han dicho y recordado, de izquierda. Es decir, fue incluso hasta desleal con el enemigo en ese sentido. Porque no son formas. Pudo haberlo cuestionado de otra manera, pero lo acorraló. Y Bejarano, pues, seamos sinceros también, no es un hombre que muy, muy docto en la retórica, pues se achicó y lo destrozaron. Entonces, sí es un gran punto. Hay versiones extraperiodísticas que dicen que fue precisamente a partir de la muerte de su pareja cuando viene esta abyección, que incluso su pareja lo contenía, no le permitía ese tipo de actividades, y que también antes de que se prestara a esto, que estuvo orquestado, y así también lo ha dicho el presidente López Obrador, desde la cúpula del PAN, específicamente a través de Diego Fernández de Ceballos, y quien entrega la cinta es Federico Doring, este personaje que se limpia la cola y entra ahí en vivo a las reuniones. Pues bueno, este personaje fue quien le entregó esa cinta, le ponen un 4, como dices tú, Gerardo Villegas, pero se ve descompuesto, como que ahí pudiera ser un parteaguas, Miguel Martín. Estamos llegando al final de la mesa. Yo agradezco muchísimo, muchísimo su participación, pero me gustaría que, si pueden cerrar brevemente con esto. O sea, ¿es un momento toral ese, Miguel Martín? ¿Ese lo ves descompuesto? No sé si tuviste oportunidad de ver esa emisión. Es otro personaje, ¿no? Sí, yo la llegué a ver en vivo. En ese tiempo yo estudiaba en la tarde y la llegué a ver en vivo. Y aparte, datos que uno va luego sabiendo después. No fue intempestivo, que dice, me llegó esto, nos acaba de llegar esto. A ver, producción, pónganlo, por favor. No es cierto. Desde la madrugada, porque como era en una cinta de seguridad, el formato era distinto. Tuvieron que convertirlo en una isla de edición desde la madrugada. O sea, de sus islas de edición, unos cubículos que tienen con en ese tiempo que todo era análogo. Entonces, pues era ya preparado, o sea, totalmente preparado, era un golpe preparado. Y ya desde el momento que dices que fue preparado, pues eso implica que se prestó, que ya no era una persona real, una persona leal en ese sentido, derecha, porque cualquiera que se precie de ser derecho, pues nunca se prestaría a un montaje. Y esto fue, pues, de cierta manera un vil montaje, o sea, si no montaje, o sea, si no algo falso, por lo menos algo muy bien orquestado. Gerardo, tu audio. El audio. Ya, perdón. Recordemos sus falsas mesas de análisis, por ejemplo, donde la izquierda estaba representada por Julio Hernández, alias Astillero, pero él tenía, por ejemplo, en la nómina a Rafael Cardona, un férreo defensor del neoliberalismo, colaborador y cuate de francachela de José Cárdenas, que también proviene de las filas de Imevisión, recordemos a Pepe Cárdenas, y también incluso invitaba a Beatriz Pajés, la expriista rabiosa anti-López Obradorista, dueña de la revista Siempre, sucesora de Pajés Hierro, del nazi mexicano, periodista nazi mexicano. Y también invitaba a Rodríguez Prats, un panista, y entre sus filas de colaboradores tenía también a un hombre que se llama, apellida Camacho, José Luis Camacho, si mal no recuerdo, que incluso contendió por varias diputaciones por el Tlaxcala Azul. Es decir, había demasiada derecha en sus mesas de análisis, y ya analizamos hoy en retrospectiva la vida filosófica e intelectual de Julio Astillero, independientemente que sea de los accionistas de la jornada, pues de izquierda tiene lo que yo tengo de zurdo, o sea, es decir, no es absolutamente de izquierda, no tiene ningún tipo de tampoco de reivindicaciones, igual que la propia Carmen Aristegui, que en realidad... Gerardo no salió
Víctor Trujillo, desde inicios de semana dijo que iba a darle una respuesta a López Obrador. Pensamos algunos que iba a acudir a la conferencia mañanera, brilló por su ausencia. Son 5:25 de la tarde y el personaje, ni Víctor Trujillo, ni Broso, el payaso tenebroso, ni su empresa flamante Latinus, o para donde trabaja, ha salido a dar respuesta a, pues, a los señalamientos que hizo el presidente, que además no hizo ningún señalamiento ofensivo, al contrario, dijo que le parecía que era un personaje inteligente, que quién sabe qué había ocurrido, pero no ha pasado nada, Gerardo. Se rajó, como diría Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, se rajó. Yo creo que es un rajón, un sacatón, porque qué privilegio sería, siendo vocero de la oposición de derecha, echarse un tiro, como se dice en el barrio, nada más y nada menos que con el presidente de la República. Entonces no anda tampoco, no le anda buscando tres pies al gato, a menos de que tenga que, tenga que buscar asesoría de parte de León Krause o de Gabriel Guerra o de Carlos Elizondo Mayer-Serra o los ideólogos de la derecha, los Silva Herzog, los Reyes Heroles, porque yo no creo que sea los demasiado profundo en el pensamiento político como para echarse un tiro con López Obrador. Entonces yo creo que en ese sentido se rebajó. Esperemos que no sea así, y si así fuera, pues lo estaríamos analizando aquí con muchísimo gusto y mucha alegría. Muchas gracias, Miguel Martín. Villegas, ¿dónde lo seguimos? Miguel Martín, ¿dónde te seguimos? Pues ya lo saben, en mi canal al aire con Miguel Martín, en Twitter como @MiguelMartínFe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y también, pues ya saben, mis textos de política y también de cultura en regeneración. Vamos a seguir a Miguel Martín, hay que seguir a Miguel Martín, gran analista, y escribe en regeneración textos sobre literatura, sobre música, sobre son análisis políticos y sociológicos, hay que seguirlo. Gerardo Villegas, ¿dónde te seguimos? En mi canal de YouTube, Gerardo Villegas Editor, y mi página web es www.pleroma.com.mx, y en Twitter @pleroma0, ahí van a ver sobre todo información que tiene que ver con el tema cultural, musical. El pensamiento político se expresa aquí precisamente en regeneración los lunes, miércoles y viernes hasta que nos aguante el cuerpo. Gracias Gerardo Villegas y Miguel Martín. Pepe Fuentes, pues análisis muy puntuales de nuestros amigos, los maestros Miguel Martín y Gerardo Villegas.